Yo tenía claro desde que estaba en el colegio, en octavo, noveno, que yo quería estudiar comunicación social y periodismo. Mi llegada a la música fue porque, no me da pena decirlo, fui fan de una agrupación que se llamó Salserín y empecé a tener contactos con las casas disqueras. Y ya cuando estaba en 11, una de esas jefes de prensa, Alexandra Jiménez, a quien yo adoro con todo el corazón y le doy las gracias por haberme enseñado y por estar hoy en día donde estoy, me dice, me quedo sin practicante, que en ese entonces es una colega mía, Maggie Sandoval, no somos familia, pero al día de hoy es como si lo fuéramos, y me dice, no tengo ningún presupuesto, necesito que me ayude a hacer los monitoreos de prensa, que era recortar todos los periódicos nacionales y hacer en una hojita todo el informe de qué salía por artista. Entonces, semanalmente eran cosas así súper grandes. Y como que me empecé a encarretar en este tema, estudiaba en la mañana, mi mamá me llevaba a BMG en ese entonces por la tarde y empecé a hacer la labor de jefe de prensa y relacionista pública y, bueno, asistente en ese entonces. Y ya desde ahí no me he podido soltar de este oficio que amo con todo mi corazón. Claro que sí hay momentos. Es que el hecho de que a veces de pronto no le guste la labor o ciertas tareas no implica que pues todo esté re mal, ¿no? Pero no todo está muy bien en la industria. Y a eso también va la respuesta a la pregunta que me hace. Y es que sí me llenan los momentos en los que uno sí siente que el artista está agradecido. Pero no el artista grande agradecido y entonces la satisfacción personal por no. Es cuando un artista emergente se logra un espacio importante y el artista siente que está realizando su sueño, esté lejos o cerca de realizarlo. Pero el hecho de poder llegar a otros públicos, de poder sentir también que está expandiendo sus fronteras. Y uno hacer parte de eso, pues es también gratificante. Entonces es ver cómo los sueños se cumplen, que la labor de uno ayude a cumplir sueños. Creo que eso es lo que al final, desde todas las profesiones, la gente quiere. Visita revistabombea.com.